Se relanza la carrera. Empieza. Y hace la de esconderme. Siempre hacemos la broma de que cuando empezamos el directo estamos como relanzando una carrera. Entonces sí, empezamos a decir tonterías, básicamente. Siempre hacemos mucho el idiota. O sea, hacemos más sí, el sí. O sea, si alguien entra aquí y dice, buah, esto es increíble, estos dos haciendo el tonto durante hora y media. Es porque no nos ven antes. Estamos media hora antes haciendo el tonto nosotros. Y muchas veces no... media hora después. O sea, es una cosa. No, pero después de nuestra defensa diré que lo de después suele ser algo más serio. El previo es bastante más tonto, la verdad, hay que decirlo, ¿eh? O sea, el previo es muy tonto, el previo la es zona muy tonto. Media es tonta, y luego la parte final es Javier y yo pues solucionando los problemas de Europa Occidental, ¿sabes? Exacto, asuntos de índole internacional. Sí, sí, todo. Bueno, a ver, no, yo, Juan Alfonso, mira, te digo una cosa, hoy está jodido porque no hay mucho de lo que hablar, ¿vale? Entonces, dicen que se me escucha lejos, no sé si es porque yo estoy súper recostado. Se te escucha lejos. Yo te escucho perfectamente, la verdad. A ver, hay que decir que está Javier en Cádiz y yo estoy en Toledo. Claro, hay unos cuantos kilómetros de, claro, de distancia. Pero bueno. Yo te digo una cosa. Hoy, ¿qué pasa? No ha pasado mucho. Pero lo poco que ha pasado, ¿en qué categoría ha sido? En la IndyCar. Ahí estamos, exactamente. Hombre, ojo, hombre, ojo, que vi la carrera, yo cuidado. Yo ya venía a este programa, gracias por invitarme, a que me hables de IndyCar. Ojo, que ayer la vi entera, cuidado, me la zampé. De arriba abajo me la zampé. ¿Has visto Grosjean? He visto Grosjean, pero he visto Grosjean. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Bueno, me parece un espectáculo en sí todo, porque se queda Ward parado en la salida de Pitlane y ahí todo el mundo diciendo, no, sí, sigan. Pasando coches a velocidades de vértigo por al lado del señor y yo diciendo, bueno, vale. Pero, ¿viste cómo está el asfalto eso? Sí. La secundaria random de Castilla y León, que es increíble. Sí, no. Y la rotonda, que no sé ni qué era el muro de la rotonda, digo, pero esto es una broma. Pero, y tiene, la rotonda tiene su estatua del delfín y todo. Sí. Te la quieres saltar y comértela, ¿eh? Sí. Y meterte en la fuente, está con el agua y todo. O sea, si el coche se cae ahí, maravilloso. Nada, es de locos, ¿eh? Es muy diferente, tío. Es muy diferente. Inclusive se saltan los pianos y yo digo, track limits, aquí no, porque se saltan los pianos, inclusive, algunos que dicen. Inclusive en largo sobre Congo. ¿Sabes qué es lo peor? Que lo he dicho por esa mierda, tío. Lo he visto tantas veces ese puto vídeo. Inclusive si como largo. Ese vídeo es lo mejor que hay en el planeta, tío. Te digo una cosa, Javier, sobre la IndyCar, sobre tu especialidad. Sí. En USA no saben asfaltar, los cojones. Mira Rayo McQueen, cómo asfalta, es un escándalo. Sí. A ver, cuéntame. Hay que decir. Se me ha olvidado, espera. Ah, sí. Que ayer yo estaba. Hice la de preenfadarme. ¿Sabes esto de la preindignación? Indignarte por algo que crees que va a pasar, pero no pasa. No sé. No lo conozco. Yo ayer me preindigné. ¿Con? Porque Alex Palo. Con la repercusión que le iban a dar a algunos periódicos deportivos nacionales al campeonato de Alex Palou de ayer. O sea, ya ayer. Ah, amigo. Hice un chiste. Ya. Chiste jocoso. Que también te digo, solamente el Marca se salva, ¿eh? O sea. Que ya, sí. Increíble. Sí. Solamente el Marca se salva, que por cierto, chapó el Marca, ¿vale? O sea, las cosas. Aplausos, sí. Pero ayer lo más importante en el deporte español era que un tío había hecho historia en Estados Unidos, ¿vale? O sea, bastante más importante que dos putos goles de Ansu Fati, pero bueno. Uno, ¿no? Ayer, no sé cuántos metió Ansu Fati, no sabía ni qué jugaba el Barça ayer. Por favor, vale. Yo si activo modo bólido, yo activo modo bólidos, ¿eh? O sea, de hecho, el otro día... No, activo modo bólidos, por supuesto. O sea, tú sabes que yo soy del Atleti. Sí. El otro día en la clasificación de Rusia no tenía ni puta idea que estaba jugando Atleti, me enteré después que perdimos. Un desastre. Buen colchonero, sí. Luego lo critiqué. Luego dije yo, es que no damos una, ya está. Eso porque no juegues largo sobre Congo, ¿sabes? Te falta jugar largo. Bueno, a ver, está bien, pero vamos a hablar. Por cierto, Damu, gracias por el Prime, tío. Dime. La clave es que yo puse el tweet jocoso de hoy, campeonato de IndyCar de Alex Palou. Podio de Carlos Sainz, tercera posición en Rusia. Exhibición de Fernando Alonso. La portada mañana de los periódicos nacionales será pedir el Balón de Oro para Benzema. Tiene bueno. Muchísimos retweets. Pero por lo menos el Marca. Ya. Por lo menos el Marca ha dicho: toma, Alfonso, te callo la puta. No, tampoco era Benzema, también te digo. Bueno, sí, dije. Sí, ya. Ocurrió, ¿sabes? Se entiende. Sí, sí.
De hecho, mucha gente ha contestado con... O sea, que esta es otra. Esto ya, porque tú y yo no hablamos de fútbol, por suerte. Pero ya, claro, evidentemente, muchas respuestas son... No, porque ganó el Barça, entonces no hablarán de ellos y no hablarían de... Y luego al revés, los del Madrid diciendo... Que ganó el Madrid, así que si no es el Barça... O sea, que como siempre las típicas batallas... Sí, no, eso ya está por perdido, yo ya ni lo... Creo que por eso es lo que me preindigné y al final, oye... Una, bueno, por lo menos el Marca. No he visto la de Sfera Sports, que suele ser muy buena también, ¿eh? Sí, no, esa no está muy bien. Yo no la he mirado, no la he visto. No, pues es Palau, es Palau. Y ah, es Palau. El vale. Típico, pero también es otra historia, ¿no? Porque esos son como más... Es extraño, porque es como un... No sé cómo decirlo, pero es un medio como más independiente, más tal, entonces siempre busca más la historieta, ¿no? Sfera Sports. Sí, sí, gusta, no, a mí me gusta mucho la filosofía que tienen, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien, es muy sana. No sé si es exitosa, pero es muy sana. Bueno, para mí sí es. Yo, como consumidor, entre comillas, estoy muy contento, la verdad. Como sí, sí. Con lo pero que bueno, que contento. O sea, que ayer, ¿qué tal la IndyCar? Tú, tu primera experiencia. Aquí está guapa. Está divertida, sí. Me gustó, la verdad. No te voy a mentir, no te voy a decir ahora, oh, sí, me voy a ver todas las carreras. No, pero. No, es muy bruta. Me gustó. Es muy, no sé, es muy, muy rudimentaria. Está muy bien. Es un poco. Es muy hardcore, yo, de verdad. Las cosas de seguridad me pareció increíble. O sea, de verdad. Es mezclar la Fórmula 1 con un karting de pueblo, ¿sabes? Hacer un híbrido. Hacer pero, pues más o menos. O sea, es algo. O sea, sin exagerar, pero es un poco en plan. Pero ¿cómo pueden tener esta gente este nivel de. O sea, es que no sé, ¿será que estoy muy acostumbrado a la Fórmula 1? No sé. No, es que están muy acostumbrados. Están muy acostumbrados. La diferencia es esto, cha. O sea, es algo que no te esperas. Dices, joder. De hecho, yo muchas veces decía, joder, los putos Caution estos. ¿Queréis sacar un Caution que hay un coche ahí estampado? O sea, que decir, no. Es como, sí, te pones nervioso porque dices, joder. ¿Cómo puede ser esto? Y el golpe de Ed Jones este que le dio a Pato Ward. Que sí. Se cargó la emoción por la carrera. Ese golpe en Fórmula 1 son 10 segundos. Ed Jones no tuvo ni una puta sanción. Ya, es que esto es todo muy diferente, ¿eh? Es que o sea, todo... Allí se dan golpes, imagino que lo tendría que solucionar Howard a navajazos en el box de Jones. Porque hostia, pero tú lo escuchas lo que dice, es increíble, ¿eh? Dice, no soy un imbécil o algo así, no sé qué es lo que decía. No, dijo, no es la primera vez que hace el imbécil esta temporada, pero creo que antes agradeció a los patrocinadores, que es muy gracioso. Que la indican siempre cuando hablan, dicen, bueno, pues gracias al equipo de los patrocinadores. Sí, claro, y este tío es un imbécil. O sea, es que es increíble, tío. O sea, yo la verdad es que me quedé bastante loco con todo. Va bastante bien, tío. Y entregaban la copa, por cierto. Raven, gracias por el plan también, tío. La copa la entregaban allí, no lo sabía eso yo, ¿eh? Ah, sí. Es que en la Fórmula 1 no me acuerdo las últimas entregas de premios. No, tienen que ir al día, a los días. O sea, a la gala, exacto. Sí, sí. Pero eso no ha sido siempre así lo de la gala de la FIA, ¿eh? Uf, no me acuerdo. Yo no sé si antes daban el trofeo in situ. No me acuerdo. A Fernando no se lo dieron en situ. Es que juraría que a Fernando se lo dieron en situ. Yo me parece recordar a Alonso levantar el título vestido de piloto. Que igual yo estoy fumando porro. Hostia, pues yo esa imagen no la tengo, ¿eh? Pero podría ser, no tengo ni idea. O lo estoy confundiendo con el trofeo de Brasil, puede ser. Bueno, no sé, da igual. Le estoy dando vueltas, no me acuerdo. No sé. Bueno, que muy bien, va a indicar la verdad. Sí, está bien. Por aquí. ¿Qué? Vale. Que no fue in situ, que estoy yo fumando porros. Bueno, no, yo a mí tampoco sonaba la imagen, ¿eh? Debo decir. Bueno. Pero es verdad que yo prefiero que lo den allí, tío. Es más emocionante, ¿no? Sí, mola. O sea, llegó allí y tal. Y había un Estepal que ganó la carrera, que no había nadie. Se estaba solo el pobre Colton Herta. Ya. Y luego en la que estaba todo el mundo ahí. Este que me claro, tío. En fin. Y eso en el Motorsport español, yo creo que no pasó nada más, ¿no? No pasó nada, absolutamente nada más. No hubo ningún piloto de nuestra nacionalidad en otra categoría que hiciese algo importante o que estuviese a punto de aparecer también. No, no. Para nada. Así nada. Que sí que salgamos de motos. Pasamos a lo que surja. Pasamos de moto. Tal. Pasamos a la liga. En lo que surja va a ser bastante liga, extenso, ¿no? Hoy. Sí, sí. No, hoy gestionas tú, también te digo. Hoy venga, vale, pues, venga. ¿Eh? Vamos a dejarnos chorradas. Vamos a dejarnos chorradas. Venga, tú lo tienes. Venga. Lánzame. Te lanzo. Yo te lanzo uno y tú lo venga. Según lo pillas, lo primero que se te ocurre, ¿vale? Venga. Checo Pérez. ¡Alonso! Es que estaba claro, es que estaba huevo. Digo, es que me va a salir con una gilipollez. Es que no. No, venga, ¿por dónde? Racismo en vena. Venga, no, pero Dios. En serio, ¿por dónde quieres empezar? No sé, tío. Yo tiraría por. Es que, a ver, resumen amplio es muy complicado. No, a ver. Yo empezaría por debatir si es la mejor carrera del año. Bueno, esta es una de las candidatas, yo diría. O sea, yo creo que top 3, lo comentaba ayer en directo. A ver, tenemos por ahí a Imola, tenemos por ahí a, yo qué sé. A mí Hungría está muy bien. Italia estuvo muy bien, Hungría estuvo muy bien. Italia estuvo muy bien.
Francia estuvo bien, pero no fue tan espectacular, sí. No. No sé qué más. Es que ha habido muy pocas carreras. El final de Azerbaiyán, pero el resto de la carrera no fue tampoco una locura. No sé, ¿se nos olvida alguna Gran Bretaña? ¿Cómo fue Gran Bretaña? Se me ha olvidado. La hostia de Hamilton y Verstappen. Ya, pero sí, pero el resto de la carrera tampoco fue. El resto de la carrera. Podría ser. Bélgica. Bélgica, apunta en el chat. Bélgica. No, pero es verdad. Bahrein estuvo muy bien, ¿eh? La primera. Bahrein estuvo. Es que lo que pasa, este año hemos tenido muy buenas carreras, pero la mejor, ¿tú crees que la pones por delante de esta? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que está. Yo tendría que volver a verlas. O acordarme exactamente de cada una y decir tal. No, Bahrein tuvo el duelo con Hamilton bastante tocho, pero. Más allá de eso, no sé. Estuvo bien. Lo que pasa es que el nivel está muy alto, porque esta de ayer fue un espectáculo. O sea, el final es de locos, tío. Es una locura. Yo creo que es uno de los mejores finales de los últimos años. Pero sin safety car, sin bandera roja y sin nada, Con un poco de lluvia. Hombre, a ver, la lluvia. Vale, pero que muchas veces se dice eso de no, no, el safety car, sin safety car aquí no hay emoción, no sé qué. Azerbaiyán fue por el safety car. Sí, no. Claro. No, el safety car, la bandera roja del final. No, pero sí, es que es una realidad que la Fórmula 1, safety car, bandera roja, son sinónimo de hostias, se vienen cositas. Pero ayer no fue necesario. La lluvia sí, pero bastante bueno. Pues si quieres hablamos. Oye, empezamos hablando de cosas que pasaron antes de la carrera. Cosas que pasaron antes de la carrera. Ah, ya sé por dónde vas. ¿Tú crees que a día de hoy Bottas ha dejado por los suelos el posible título de escudero de oro de Rubens Barrichello? Para mí, Bottas, su carrera. O sea, Barrichello no sacrificó tantas carreras y tanto su carrera deportiva por su compañero de equipo como Valtteri Bottas con Lewis Hamilton. Sí. O sea, Barrichello sacrificó victoria, sacrificó determinadas carreras. Se dejó pasar. Pero no llegó a tantas ocasiones como Valtteri Bottas con Lewis Hamilton. Yo me quedé claramente. O sea, quiero decir, esta vez era estrenando motor de Monza. Sí, sí, es que era un descaro. Volver a cambiar el motor. Para nada. Para bloquear. Bueno, sí, pero al final. Ojo, tiene un cierto sentido estratégico porque pueden conservar ese motor nuevo, entre comillas, de Italia, para ponerlo en otra de las 8 carreras que quedan, si este nuevo se le rompe. Y lo que dijo Mercedes, que no dijo directamente es para taponar a Verstappen, que tampoco le salió muy bien, pero no dijo es para taponar a Verstappen, dijo. Es que aprovechando que Bottas ya había clasificado, si no recuerdo mal, séptimo, que había clasificado poco regular. Séptimo. De esta manera, nos guardamos la opción y jugamos con dos motores de aquí a final de temporada. Como nos da igual que salga séptimo que decimos sexto. Que luego queda quinto al final de la carrera, es una buena remontada y tal. Pero hostia, ¿eh? Hostia. Como historieta queda bien, pero yo, o sea, la verdadera razón creo que ya sabemos cuál es. Está claro que sí, ¿no? Hay que decir, yo si hubiera clasificado decimotercero, vale, rollo, es que ha caído en Q2 en clasificación, dice, lo podría entender, ¿sabes, rollo? Venga, has clasificado decimotercero. Pero tú piensas. Pero es que séptimo no está tan mal. Quiero decir, claro, es que piensa. Saliendo séptimo podría haber hecho podio. Delante. Fácil, no, y más importante aún, saliendo séptimo a lo mejor delante de Verstappen. En podio. Ah, no, sí, antes de esta película iba a estar porque se. Ah, bueno, no. Eso ya nunca lo sabremos, claro, sí. Ya. No, nunca lo sabremos, pero yo siempre decía que prefería tenerlo arriba y que Verstappen no pudiese quedar segundo, hacer un doblete, o lo que acabase siendo, que tenerlo tan atrás, porque al final, ¿qué hizo? Yo creo que fue hasta contraproducente. O sea, abusar tanto de Bottas no le hizo ni el más mínimo gesto de defensa. Cuando le llegó Verstappen. No. Además, Verstappen se tiró desde muy lejos, que le pilló el truco a la frenada esta en apoyo y de él debajo del puente. No movió ni el coche. Él dijo, mira, pasa. No. Yo creo que fue hasta contraproducente. Creo que, porque, ¿qué le vas a decir? Tampoco le puedes decir, oye, por la radio. Yo lo he intentado, pero es que se ha tirado. No sé. Es que, a ver, yo ya digo, puedo entender que aquí Mercedes se veía sobradita respecto a Red Bull y que quisieran aprovechar que realmente en una carrera normal. Bueno, Bottas tampoco había remontado tanto. No lo sé, es complicado. No lo sé, es que no lo sé. Es que claro, Bottas no hizo una buena carrera en seco, ¿eh? No hizo una. Pasé Rusia y que eso. Yo esperaba mucho, pero no por el meme del Bottas de Italia, sino por Rusia. Porque siempre. Que Rusia se le da bien, que exacto. Motor relativamente motor nuevo. Bueno, nuevo del todo, tal, no sé. Claro, la única clave, lo único que está ganando aquí Bottas es que tiene dos motores nuevos. Ya, o sea, pero. Si Bottas rompe motor en tres carreras, tiene otro motor nuevo y no sanciona. Pero. No sé.
No lo veo una grandísima ventaja. Yo tampoco. Yo creo que esa decisión no lo hubiesen tomado si Verstappen hubiese estado de tercero, por ejemplo. No. No, no creo, vamos. No hubiera tenido sentido. Es que no sé. De hecho, yo creo que era el día para ver... Ya no, ¿vale? Habiendo visto la carrera. Pero que si Hamilton hubiera asegurado aquí cambiando el motor, por si lo tiene un poquito tocado de aquí a final de temporada, igual hubiera sido una buena carrera esta para hacerlo. Hablando antes de que se hubiera sido la carrera, como si este podcast estuviera siendo el sábado por la tarde, ¿vale? Hablos ahora mismo. Sí, sí, no, ya. No con lo que luego pasó. Porque lo que luego pasó, Javier... Fue espectacular, ¿no? Joder, tío. Yo... O sea, ¿cuántos ganadores distintos viste tú, claro? O sea, quiero decir, yo vi... Yo solo vi uno. Yo vi dos. No, yo vi uno y al final dos. Yo vi tres. Tuviste tres. O sea, yo vi... ¿Quién es el tercero? Victoria de Sainz. O sea, vi victoria de Sainz cuando se... Ah, bueno, vale. Bueno. Ay, bueno. Empezó a tirar. Y Russell, no, pero te digo por qué. Cuando empezó a tirar y parecía que se mantenía bien a distancia de Norris tal, y Russell estaba haciendo taponaco en la tercera posición, tuve unos vibes de Hungría... De cuando hizo eso en Hungría la y al final la pelea fue entre Ocon y Vettel. Dije, es que hacen lo mismo, con un poco de suerte. Sí. Que luego se fue a la mierda porque Norris de repente dejó de conservar neumáticos, atacó a Sainz y poquito que hacer. Y Sainz cayó, no, pero es que el ritmo de Sainz cayó muchísimo porque es que Russell empezó hasta a recortarle. Que eso no venía ocurriendo porque se cargó los neumáticos. El Ferrari, yo qué sé. Algo, me quita años de vida ese coche. Tiene que, y además la parada mala, tío. Ya, tío. No es ni parada mala, es con parsimonia, es como. Luego vi victoria de Norris. Ya, sí, eso lo vimos todos. Sí, sí. Parece que estaba a la mano. Y luego ya vi la victoria de Hamilton en las dos últimas vueltas. Claro. Como todo el mundo, ¿sabes? Como todo el mundo, sí. Pero joder. No, pero yo debo decir que es verdad que en la salida, por un momento, te daba un palis para ilusionarte un poco con Carlos, porque es verdad que dices, joder. Pero yo en mi cabeza pensaba, este McLaren es superior. O sea, yo no sé. Yo creo que Carlos intentó darlo todo. Pero cuando en esas 12 primeras vueltas parecía que se mantenía la distancia, yo sí me ilusioné. Dije, joder, a ver si se conserva tal. Parecía que sí. Lo que pasa es que se ve que Norris tenía que estar. O estaba midiendo o a Carlos se le empezaron a caer los neumáticos, una de dos. Bueno, Norris en un momento del stint dijo que no tenía neumáticos. Porque, bueno, que dice, no, que estaba atrás de Carlos en una de las que intentó adelantarle. Dijo, me he quedado sin las delanteras. Pero después volvió a ir rápido, no sé. Sí. Yo creo que Carlos se quedó. Sí, no sé. Pero bueno, ya cuando empezó Norris a tirar fuerte, yo digo, mira, este McLaren está por encima. Por mucho, además lo puse en Twitter, digo, por mucho que queramos ilusionarnos, yo creo que es que no da. No, pero no creo que sea tanto que el coche esté por encima, sino que Ferrari tiene un problema serio con lo de la degradación de neumáticos. O sea, yo no creo también, que el coche, también es final, cierto. Ojo, que quiero decir que si en carrera final no conservas los neumáticos, te sudan los cojones tener el coche más rápido, ¿sabes? O sea, si te lo vas a cargar. Claro, claro. Si tienes el Mercedes del año pasado, ¿sabes? Que te da igual, o sea, como... No sé por qué cojones en la configuración del coche no termina de conservar bien los neumáticos. Sí, no, por eso decía yo lo de me quita años de vida, porque es verdad que la gestión que tiene es horrible. Ah, el ritmo no es tan malo, pero aún así yo creo que incluso el ritmo está un poquito por debajo del McLaren, ¿eh? También lo creo. Sí, sí, sí. Que luego Carlos consiguió el podio, al final es meritorio. Y consiguió un podio dentro de lo que cabe. O sea, no diría que es de las mejores carreras de la historia de Carlos Sainz, fíjate lo que te digo. No, pero... No. Sí, pero sí digo que... Cuando, y esto no es una crítica, ¿vale? Aunque lo pueda parecer. Pero cuando como piloto no tienes la magia o el talento tanto defensivo como ofensivo a la hora de maniobrar contra otros pilotos que puede tener Fernando Alonso, por ejemplo, ¿vale? Que es terrible tener que comparar a Carlos Sainz con Fernando Alonso, ¿vale? Es terrible porque no es justo para Carlos Sainz, no es justo, evidentemente. No es justo. Pero cuando no tienes eso, súplelo con la inteligencia de carrera que tiene Carlos Sainz. Porque al final el podio lo consigue... Por inteligencia, ¿vale? Que ahí sí que es top de la parrilla. Pero top, ¿eh? O sea, te hablo de top. Sí, sí, no. Uno o dos. Lee las carreras muy bien. Es una locura como lee las carreras. Cuando él ve que le empiezan a pasar coches porque no mantiene el control bien, las condiciones en vistas, tal, pasa de tercero a cuarto, empieza a perder posiciones, tal. Con Checo Pérez. Preparadme los intermedios ya. Sí, sí, no. Ferrari estaban perdidos. No sabían qué hacer en Ferrari. Y dijo, intermedios. Sorpresa. Ya, vayan preparándolo. Y oye, eso le salvó el podio. Porque si no caía. De todos modos, yo te digo una cosa. Completamente de acuerdo con que no es un piloto tocado por la varita, como siempre, como me gusta a mí decir eso de la varita. Sí, sí, sí. Pero no creo que sea justo decir lo de que digamos relacionar eso con que perdió posiciones, porque es que literalmente llevaba unos duros que estaban en la mierdísima. Yo creo que. No. Por supuesto. Pero que, por ejemplo, yo qué sé. Esas vueltas que está detrás de Gasly.
que no termina ya, ya. de pasarle y que le ataca tal. Ese poquito que tardó Hamilton en pasarle cuando bueno, le llega. Tampoco me parece justa la comparación con el Mercedes, pero bueno. No, porque yo, mira, yo cuando hablo de que no tiene varita, me refiero a que la chispa esa que tiene Leclerc, por ejemplo, o que tiene Verstappen o Hamilton, sí. él no la tiene. Pero yo he visto a Carlos que sabe adelantar de sobra. O sea, Ojo, no estoy diciendo eso, sí. Que lo que decía antes, si es que mi único problema con Carlos Sainz es que no puedo evitarlo comparar con Fernando Alonso. Ya, no, pero es que no puede. Evidentemente, o sea, que al final, pero que no puedo evitarlo, coño, ya. Que yo veo. Sí, sí. Que yo me imagino, ¿sabes? En ese momento, y es, repito, injusto, y esto, y Carlos Sainz es buenísimo, ¿vale? Pero no es Fernando Alonso, es que. Claro, es que joder. Y no es su culpa, quiero decir que se puso buenísimo si es de Fernando Alonso. Pero que no puedo evitarlo, ¿sabes? En esa maniobra detrás de Gasly, no puedo evitar pensar en. Alonso le tira el coche y lo pasa. Cuando llega Hamilton por detrás, digo, estoy seguro que al menos un par de curvas le mantiene bien. O sea, era todo el rato, ¿sabes? Y que luego, evidentemente, lo que decía, que si no tienes esa varita, como dices tú, esa chispa, sustitúyelo con cabeza, que ojito, que en la Fórmula 1 actual, tener cabeza vale casi lo mismo que tener las mejores manos. O sea, sí. Quiero decir, perfecto, ¿sabes? Perfecto. Y teniendo ojo, ¿eh? Teniendo agallas y teniendo cojones, big cojones, como dice Lando Norris, de elegir la estrategia suya, porque Ferrari en ese momento estaba perdida. Sí, sí, y, sí. Y él mismo coge el peso de Ferrari y dice, oye, vamos a parar. Vamos a calmarnos, digo. Ponme intermedios, porque Ferrari estaban perdidos, como en todos los boxes, vaya, tampoco es crítica esto a Ferrari. Estaban perdidos porque no sabían qué neumáticos poner y al final dice, mira, Leclerc decidió quedarse, que podría haber salido bien también, y él decidió parar. Está bien, porque si tienes uno haciendo una cosa, el otro haciendo otra. Y si ya tienes a uno que se ha mojado, te ha dicho, mira, ponme inter, pues ya está. Claro. A huevo. Claro. No sé, yo lo veo. Yo creo que Ferrari tiene una dupla muy buena, tío. O sea, porque tienen un piloto especial como es Leclerc. Y después sí. Tienen a. Está muy bien. A un muy bien, Carlos claro. que te completa perfectamente. Por eso yo, si yo fuera Binotto, digo, yo esto no lo toco. Si es que funciona. Pero, funciona. Pero escúchame que ni lo va a tocar. O sea, con bueno, este. Si Carlos Sainz está a este nivel, no, que no. Claro, no, no. Yo nunca me fío de Binotto, ¿eh? No. O sea, no es tonto Binotto. No, y además, no dejáis el Ferrari, que no se la juega. O sea, que no se la ya, juega. Ya, Ferrari ya. O sea, Ferrari no ha arriesgado nunca poniendo un piloto, ¿eh? El riesgo más grande que ha tomado Ferrari en su historia es subir a Leclerc. O sea, Leclerc, eso te iba a decir, sí. Y porque olía a Jesucristo y Raikkonen, pues ya venía regular. Pero sí. Si no. Yo creo que lo debería mantener. Y más viendo, o sea. Oye, después que. Deberíamos hablar de otro. Bueno, pero esto ya es Mercedes. Vamos a terminar con Ferrari primero. Que no, lo que quieras, de Ferrari, si quieres añadir algo más de Carlos Sainz. O sea, que al final. No, no, que. Muy bien. No digo que sea mala carrera de Sainz, que puede ser. Es una gran carrera de Sainz. No, no, es una buena carrera. Que es su mejor carrera, por ejemplo. No, no, no. Para mí, la mejor carrera de Sainz sigue siendo Brasil 2019. No, es que tiene. Creo que tiene. A nivel de. Bueno, Brasil 2019 es una exhibición increíble. Tiene muy buenas carreras en McLaren, ¿eh? O sea, es difícil. Sí, por eso. Es muy difícil. Este coche, bueno, este coche, no sé, está más o menos al nivel del McLaren, de que conducía él, más o menos, ¿no? Un poco peor, a lo mejor, el Ferrari, no sé. Es que depende, claro, lo comparas con la propia McLaren actual y parece que un poquito peor, ¿no? Pero no, yo digo con el McLaren que llevó él, vaya, el que llevó él. Ya, sí, podría ser un poquito eso. Sainz es el táctico, Leclerc es el mago, dicen por aquí. Bueno, es que yo no, sería un poquito... no sé, yo vi un comentario de no sé de quién era, que decía... Carlos, que encima táctico. Que no todos son... O sea, Senna y Prost hacían, joder, salvando las diferencias, ¿no? Pero era un poco ese rollo, Senna era más... Piloto especial, no sé cuánto. Y Prost, pues era algo más matemático, por así decirlo. El profesor, joder. No, pues, más calculador. Pero que no pasa nada, que no tienen todos que ser del sombrero, ¿sabes? Evidentemente. Cada piloto y yo creo. Monza 2020, bueno, sí, también. Sí, Monza también. Bueno, no, es que tiene carreras muy buenas en McLaren. Iba a decir otra vez, inclusive en Ferrari. Pero... Inclusive si como largo sobre Congo. Es que tío, me cago en mi vida, tío. Mejor. A ver. Cerramos con Ferrari ya, ¿no? Entonces. No, sí, o sea, quiero decir, al final, Ferrari de aquí sale con. O sea, quiero decir, el déficit de puntos respecto a McLaren, gracias a Carlos Sainz, es menor que el que podía haber sido. De no sé por qué Carlos acierta. A ver, acierta o no. Pero voy a decir, yo creo que no había decisiones correctas. Luego hablamos, si quieres, de lo que son justo las últimas vueltas. Hombre, a ver, decisiones correctas había. Que eran muy. Que eran muy complicadas. Hombre, claro, como casi todas las cosas, ¿no? Me refiero. Joder, tú. Tú no sueles tener la certeza. No, pero quiero decir, tú, por ejemplo, si Lance Stroll le hace un undercut a Russell ultra pronto. A un Williams, ¿dónde vas, Lance Stroll? Eso es una decisión errónea. Eso es un error. O sea, que decir, por ejemplo, la parada de Lance Stroll parando tan pronto por querer quitarse a Russell del medio le compromete al resto de la carrera.
Porque no estaba yendo mal. Y a Carlos, y a Carlos también, ¿eh? Porque le puso, le lanzó un ataque, bueno, sí, a Carlos. O sea, Carlos fue a defenderse, sí, y para muy pronto, sí, también por eso. Aunque él ya venía muerto. Claro, por eso digo. Quiero decir, eso, por ejemplo, se puede decir, incluso en el momento, ¿no?, que es un error. Porque sí que es algo que, joder, yo creo que no estuvo bien leído por parte ni de Lance Stroll ni de Aston Martin. Sí. Que empieza a llover en las últimas vueltas y no sepas cuánto tal, es una puta lotería. O sea, quiero decir, evidentemente... Ya, pero hombre, tú tienes que tener un poco de olfato. Yo entiendo que es muy complicado, súper complicado, ¿eh? No estoy diciendo que sea fácil. Pero tú puedes pensar, quedan dos vueltas. Está lloviendo a chuzos ahora mismo. Y esto en dos vueltas, pues no creo yo que se vaya a sacar mucho. Si pongo Inters... A ver, yo creo que... Es muy complicado, ¿eh? Repito, no es fácil. Ya abrimos ese melón, ¿eh? O sea, quiero decir... No, no, abrimos el melón con, de... calma, con calma, con calma, con calma. Los melones de uno en uno y tranquilo. Yo voy a gestionar tú. Yo soy el invitado hoy, a ver. También nos dice, nos mencionaba la parada en boxes, la salida de... Bueno, pero la parada ya lo hemos mencionado. La salida no lo hemos mencionado, es verdad. La salida fue curiosa. Sí, se veía muy bien. Fue bastante, sí, sí, curiosa. Salida... Bueno, no, en general, porque Hamilton se queda encerrado tras de Russell. Carlos, que parecía que salía mal, no tenía rebufo. Norris le echa a la derecha y le pilla el rebufo. Es bastante curioso. Totalmente, totalmente, totalmente. Es una salida... Sí, sí, porque si no era Russell el que se ponía primero, ¿eh? O sea, de hecho, sí, el rebufo al principio tiene Russell, se llega casi a poner por delante de Sainz, pero luego Norris va a cerrar el interior y el que pilla el rebufo es Carlos Sainz. Parecía, de Russell, ¿eh? Parecía una estrategia de Carlando, tío. Dice, yo te doy el rebufo y tal, tío. O sea, yo creo que es así. Un poquito de estrategia de Carlando. Y luego Sainz, muy bien, arriesga al final, echa el freno tarde. Y lo de Fernando, también importante. Gimawari, gracias por las suscripciones, tío. Grande, Gimawari. Nivel 1, grande. Fernando, que es muy bueno, tío. Se salta la curva. ¿Tú has visto el onboard de Fernando? Fernando lo hace aposta. Fernando lo hace aposta, totalmente. Pero es que es increíble. Hay que decir, es que escúchame, es espectacular. Yo no lo he visto. No he visto la imagen, pero he visto un tweet de alguien de la Sky, un periodista o tal, que en la vuelta de formación hizo lo mismo. Sí, 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 pero que estaba ensayando, tío. Es que espectacular. Pero que ya, ya avisó en Austria. No, no, no está bien. Pero es que. No, si en Austria avisó, es verdad que dijo, ah, que se puede hacer por fuera, es que uno, vale, vale. Él ha dicho. Dijo, o sea, evidentemente no está bien, pero él, es que él ya ha dicho, no me hacen ni puto caso. Porque él se quejaba de que, tío, se están saltando la curva. No le hacen ni puto caso. Aquí nadie hace nada. Pues yo también, ya está. O sea, que está bien, obviamente no. Pero. Pero es que además quiero decir, esa escapatoria, ¿vale? Sochi es Sochi, cada curva, las curvas son de asfalto, la escapatoria es vale. Increíble, tío. Pero en principio, para usar esa escapatoria, se supone que has tenido que perder el control del coche. A ver, sales toda la curva o pasaste de frenada. Pero es que Alonso llega en paralelo con Russell en la tercera posición, casi por fuera. Y es que no hace ni amago de coger la curva. O sea, es que acelera para ir al carrilito, ¿no? Escucha, eso, es que eso es jugar el lago sobre Congo. Eso sí que, o sea, es jugar el lago. Exacto. O sea, la telemetría. O sea, yo pagaría dinero por ver la telemetría de Alonso, porque es que estoy seguro que en cuanto pisó la escapatoria aceleró. No, sí, sé si sí, llegaría sí a levantar el pie, Fernando. No, pero es que tú ves la onboard, es que parece que está tomando como, es como si fuera la curva del circuito, porque es que lo pasa a velocidad, es como que, wow, ¿sabes? Es más, es que esquiva la poquita salchicha que hay, que se supone que coges, que te perjudica para la curva y tal, es que se la salta. Sí, 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 es que no sé. Y no le dicen nada, o sea, le están dando la razón, es como, aquí la gente hace lo que... Incidente de salida, ¿no? Incidente de salida, Es que, tío, un puto descaro, tío. Que luego también te digo, cuando vuelve a pista, es verdad que tampoco lucha mucho. Ojo, es cierto que tampoco lucha mucho. Porque va con duros, en principio. Ya. Yo creo que al final, la estrategia de Alonso hace eso porque sabe que saliendo con duros, lo normal era que perdiera posiciones. Pero no las había perdido, ¿eh? La curva normal. Llega a la curva manteniendo la posición. Si Alonso hace la curva normal, yendo con duros, con otros coches con medios, a nada que te pillara un poquito arrinconado ahí con Russell, tal, lo intentas, igual termina noveno. ¿Sabes? En la curva 3. Es verdad que está muy cerca de Russell, ¿eh? Cuando frena. Claro. Claro, entonces entiendo que la decisión es. A ver, quiero decir, si la FIA no te dice nada, adelante, ¿sabes? Lo malo es el precedente que sienta esto. Lo malo es que la siguiente carrera. Bueno, el precedente diga, ya estaba aparte sentado. Aparte Alonso, coja a Checo Pérez y diga, ah, ¿sabes? Y luego otro. Y empiezan a hacer los dos por fuera. Pero que escúchame, que el precedente ya estaba. Que él se basa en algo. Claro, él se basa en algo que ya ha pasado. Dice, no, es que tuviste en Austria, el descaro de Austria. La gente por fuera traccionando como si aquello fuera. Sí. Está claro que Alonso no es el primero en hacer esto, ¿eh? Pero que bueno, que aquí fue el único. Sí, sí, no. Y además lo hizo. Es que, tío, está en un modo de me la suda todo espectacular. Yo no lo comparto, pero si la FIA está mamona, no es culpa de él. No, por supuesto. O sea, quiero decir, que ole los cojones de Alonso, ¿sabes? Claro. Pero que, verdad que es. Hay que decir. Wow, Magic evadiendo la curva, pone uno. Totalmente. La evaporó. Es increíble, nuestro pana. Qué grande, Fernando. Por lo demás, muy buena carrera de Fernando, ¿eh? Yo me ilusioné un poquito con el podio. Tengo que reconocerlo. Mira, hombre, yo por un momento.
creí, ¿sabes? Pero yo tengo una cosa, yo lo puse en Twitter y seguramente no está mucha gente de acuerdo en esto, pero o sea, yo el podio de Alonso no lo veo como algo... O sea, si se sube al podio, por supuesto que me encantará verlo en el podio, pero que no me va a decir muchísimo como veo por ahí, que mucha gente... Hostia, a mí, no. A ver, a mí me va a emocionar. Yo, me gusta, por supuesto que lo voy a disfrutar, lo voy a gozar viéndolo en el podio, pero no... No perdería el autocontrol sobre mí mismo. No. Con una victoria, creo que sí. Con una victoria, sí. Ahí estoy completamente. Y con el campeonato del mundo, bueno, probablemente asesinaría a alguien. Probablemente, ¿vale? O sea, nos vamos los dos a yo que sé. Hacemos un bólido en las. No sé. Exacto. En Oviedo. En la casa, en la puerta de la casa de Fernando Alonso. Exacto. Hasta que nos pille, ¿sabes? Si se caía, ¿qué cosas hacéis? Pero hasta ese momento. Exacto. En el karting. No. En el karting. Bólidos. Tercer cabrón. En el karting de Fernando Alonso. Hacemos un bólido, es lo que surja. Pagamos lo que sea allí. Decimos, oye, déjanos aquí un hueco. Para exacto. En el museo, de hecho, ¿no? Nos ponemos al lado de los campeonatos. Nos sentamos allí. Oye, poca broma. No, claro. Ah, pero Javier, que es lo que hay que hacer. Que es que al final. Yo ya he salido del armario en este sentido. Yo ya lo reconocí ayer. Dije, mira, yo llevo aquí 2, 3, 4 años haciendo vídeos en internet, yendo de imparcial y tal. Era todo mentira. O sea, esto es propaganda alonsista. Sí, yo aquí vengo a propagar el alonsismo. Ya está. No, pero ya está fuera. Pero qué verdad, tío. Ya está. Es que voy a hacer propaganda, ya está. Si es que es lo que hay. Propaganda alonsista. No hay otra historia. Nada, en serio, perdería bastante el autocontrol. No, si gana un campeonato, yo no sé. Teníamos que hacer una apuesta, si gana un campeonato. O sea. Eso. No. Bólidos desde el museo. No, sin coña, ¿eh? Al museo nos vamos, ¿En serio? ¿En serio? O sea, gana un campeonato. Y si no nos dejan hacerlo dentro del museo, en el parking, en el coche, montamos lo que sea, ¿sabes? Y sí, hacemos sí, el sí, ahí, sí, ya está. Total, ¿eh? Sí, sí, ya está. Pero lo suyo sería que nos dejasen ponernos en el museo al lado de los campeonatos, al lado de las copas, que las tiene allí, ¿no? O los coches, no me acuerdo sí, qué es lo que tiene. Igual, las copas, igual creo. Igual va a ser más complicado, pero vale. O sea, tú a tope con intentarlo. No, vamos allí, hombre, cuando sea eso ya, pues tendremos como 50 millones de seguidores, entonces podremos entrar. Ya, tú tiro buena previsión, a mí YouTube no me dice eso. Pero es que YouTube lo que no sabe es que nosotros vamos a jugar en largo sobre Congo. Es que es el dato que le falta. Es el dato que le falta. A ver, YouTube, en serio. Que ahora tengo 25.000 suscriptores y que en 2023 tendré 20. O sea, además 20, ¿no? No 27, 20. Maravilloso. 20. Maravilloso. 20, no, vamos a ver, en serio. Ahora hablando en serio. Si gana un campeonato, perdemos la cabeza. Pero el podio, yo no sé. Mira, mi argumento es. Y también lo puse en Twitter. Lo he visto tantas veces en el podio. Pero no es porque lo haya visto muchas veces, sino porque lo he visto muchas veces sin poder pelear por. Sabiendo que no podía hacer más. Y es como otro podio de mierda. Con todo el respeto del mundo a lo que es un podio, ¿eh? Pero yo estaba ya hasta las pelotas. Ya, tío. No, pues que. Es que, al final, que lo voy a gozar, sí. Año, último, ¿eh? Que sí, que sí, que sí. Que yo. Pero que lo veo en el podio y que. Me va a gustar verlo, pero que no me voy a. ¿Sabes? No sé, tío. Yo, por ejemplo, siempre he mido esta. Hace mucho, ¿vale? Sí, hace mucho. ¿Qué? Típicas preguntas de ¿qué prefieres? ¿Una victoria de Sainz o un podio de Alonso? Prefiero una victoria. Una victoria de Sainz. ¿Qué prefieres? ¿Una victoria de Sainz o una victoria de Alonso? Una victoria de Alonso. ¿Una victoria de Alonso? ¿Qué prefieres? ¿Una mundial, el tercer mundial de Alonso? El tercer mundial de Alonso. O el primero de Sainz. El tercer mundial de Alonso. Okay, esa es mi escala, ¿vale? A nivel sí, pero de... evidentemente aquí influyen las cosas. Bueno, pues lo que hemos vivido, ¿no? Y yo no es porque. O sea, yo le tengo a Alonso un cariño especial, evidentemente, pero. Más allá de eso es porque se lo merece, tío. Es que se lo merece. Y ya se acaba su carrera. A Carlos le queda una trayectoria prácticamente todavía 10 años mínimo en Fórmula 1. Y le digo Fernando. Más, vamos a cerrar un poquito el capítulo de propaganda alonsista, que hoy se nos está yendo de las manos. Pero es que no hemos hablado nada de su actuación como tal en pista. Hemos empezado aquí a divagar hablando de... No, verdad. Estamos aquí diciendo que si gana un mundial, que si no sé el qué momento es. El momento en el que empieza a llover y remonta de la sexta a la tercera posición y antes cuando adelanta Verstappen. O sea, yo quiero decir... el andamiento de Verstappen no, porque era seco, ¿vale? Todavía. Sí. Pero ese momento en el que empieza a adelantar coches, con las primeras gotas de lluvia, cuando estaba la pista más complicada y tal, o sea, para mí, la única duda, que lo hemos comentado yo alguna vez aquí, que me he quedado con Alonso esta temporada, es que en lluvia no terminaba yo de ver el... Ah, toma, procura. Toma, ¿eh? Toma, in the face, ¿eh? Ha vuelto. Totalmente, ha vuelto. Y no solo, o sea, es que de locos, ¿eh? Y ya en la clasificación enseñó un poquito la patita. Que de hecho, sí. Que de hecho dice, no, es que pisé un charco, pero tenía medio... No sé cuánto tenía más, pero pisé un charco en la Q3 y dice que podría haber quedado quinto. O sea, es como, bueno, vale. Me alegro de ojo, este... Y ojo, esta es otra. No salió quinto porque lo de Ricciardo con esto ya. No se investigó. No sé por qué. Es verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué cojones? No se investigó siquiera, pero bueno. Todo el mundo lo daba por hecho, que a Ricciardo lo sancionaban. Yo lo daba por hecho, ¿eh? Yo también. En fin. Es muy bueno, macho. Nada, ¿tú has visto la onboard de la pelea con Pérez? Y a lo bastón. La hemos tenido que ver, esa es otra. La hemos tenido que ver, gente, por Twitter. Por Twitter. Porque la realización de la FOM. Horrible. Horrible.
Inclusive, inclusive en las primeras. En las primeras, cuando Norris pasa a Carlos, no se ve. Y eso es por un puto liderato. Es que me cago en todo. Es que las vueltas con lluvia, dijo la FOM. Buah, lo que la gente va a querer ver es todo el rato a Hamilton y a Norris solo, yo creo. O sea, la FOM dijo, está viendo como de 17 adelantamientos por detrás, por el podio, por todas las posiciones, pero lo que la gente va a querer ver es el segundo y medio entre Norris y Hamilton. Yo creo que es lo que la gente ha venido a buscar aquí. Sí, sí, no, no. A ver, pero es que, tío, yo... Y luego, mini cámaras random de a lo mejor Vettel. Ya ves. Solo. Es que es increíble, ¿sabes? Tío. Es que es increíble. Terrible. Luego nah. Se le fue la pinta ahí que dice: si no lo veis, os lo cuento yo. Si no os lo cuento yo, tío. Cuéntamelo, que no lo estoy viendo. Cuéntamelo. Igual, Antonio, que no lo veo, Antonio. Pero, tío, fue increíble. Yo estaba diciendo: es que tiene que ser épico porque iban los dos con neumáticos de seco y dice: wow, tío. Wow. Ah, que por cierto, lo de Ricciardo, que si alguien no sabe que Ricciardo estorbó a una vuelta a Lance Stroll. Sí. ¿Vale? Le estorbó en típica vuelta y esas típicas cosas por las que se ha sancionado toda la vida con tres o cinco posiciones. Tres posiciones. Pero aquí. No sé. Oye. Pero bueno. Cosas que pasan. Fue bastante gracioso. No, fue de locos, tío. Es triste, o sea, digo una cosa, es triste porque, joder, yo pienso en la gente que siga la competición y no use redes sociales, porque no tiene por qué hacerlo. Quiero decir, nosotros porque vivimos en esta era, claro, yo claro. Disfruto mucho ver las carreras con el móvil y con Twitter y con todas las cosas. Pero que no tendría por qué. O sea, no tendría por qué recurrir al móvil a para Twitter, poder ver cosas, sí. A un tweet random de alguien que ha dicho, pues yo voy a poner aquí contenido de la FOM porque me suda la polla, que me tiren la cuenta de Twitter, ¿vale? Sí, 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 porque es así, literal. Pero, ole por esa gente, o sea, gracias por existir esa gente, ¿vale? Pero, tío, no debería ser así. O la propia Fórmula 1 en Twitter. También lo hace a veces, que luego los ponen ellos. Pero, tío, no debería ser así. Ya, y eso que yo a la Fórmula 1 le... A ver, no sé si es que es muy complicado hacerlo, no creo que sea. Pero le echo en falta a veces como ponen contenido durante la carrera, pero más contenido todavía. Más, enséñame más. A ver, técnicamente es cierto que en servicios como DAZN, como Movistar, tú puedes elegir multipantalla. Ya, tío, pero a mí me gusta estar... No puedes decidir, no puedes tomar esa decisión, yo no puedo... Claro, no, claro. No podía coger el mando. O sea, no podía coger el móvil para coger el mando para decidir la cámara que... Entonces, ¿tú te crees que yo voy a estar preocupado de coger el mando y perder 5 segundos? Porque entre que cambias y tal, voy a parar de mirar yo esta maravilla, por eso. Que ser el realizador, o sea, también te digo que ser el realizador de la Fórmula 1 en un final de carrera... Sí, es difícil. Tiene que ser el trabajo más horrible del mundo, Pero, joder. Es difícil, sí. Un poquito. Con no haber visto solo a Norris y Hamilton me valía, ¿eh? Tampoco pedía nada más. O sea, ya, sí, es verdad. Mira, dicen que en DAZN. A ver, es que tú tienes DAZN o Movistar. O sea, claro, en Movistar sí. Movistar sí te ponen la. Aunque yo tampoco la uso, porque ya digo, no pierdo el tiempo en. ¿Sabes? No, de hecho, lo que hacen es siempre, o sea, más o menos es. Suena el himno, hablan un poquito tal, y te ponen. Te cambia el canal a esto que tienes como todas las pantallas. Sí, las cuatro pantallas, sí. Y tú decides cuál pones en grande. Si te dejas eso. Claro, pero no, tío, no. Vas. No, más que nada. Además, yo es que lo pongo en el Ultra HD, 4K. Entonces, ahí ni siquiera puedes cambiar nada. Se tiene que ver eso como la vida real. Es increíble, tío. O sea, además, porque siempre al principio de la retransmisión no está en 4K. O sea, tienes que. Cuando está Lobato y tal, porque no son cámaras 4K, pues tienes que verlo por el canal normal. Y cuando lo cambias al otro, es que el cambio es brutal, chaval. O sea, increíble. Pues eso, Javier, y llega la lluvia, Norris y Hamilton, ¿hablamos de eso o qué? Podemos hablar de eso. No estaría de más, ¿no? Está bien. Buah. La gente quiere que hablemos de eso, ¿eh? Si no quieren que hablemos de eso. Para ver la carrera completa debes verte la carrera, revisar 50 vídeos de YouTube, es de dentro. Sí, totalmente. Ese es el problema. No debería ser así. También os digo, luego, por ejemplo, la Fórmula 1, de manera gratuita, subo unos resúmenes. Sí, los highlights. Sí. Vale, qué bueno. Pero que molaría verlo en directo, tío. O no en directo, pero sí que, joder, ha pasado esto. Pum, imagen, ¿sabes? Repetición. Cada vez se ponen menos repeticiones. O sea, antiguamente se ponían bastante más repeticiones, coño. Méteme una repetición un momento. Párteme la pantalla, de alguna manera. Ya, sí. Exacto, la pantalla partida podría ser solución también. Claro, de vez en cuando, tío, algo de... A ver, situaciones como esta, quiero decir, no vas a poner todo el rato la pantalla, pero ayer, joder, estaba cantado. Igual que te digo que la decisión esta de meter las mini cámaras debajo de los rótulos, que está bastante bien. Sí, está bien. Bastante chulo. Pero explótala más. Y me pone, es que lo que tú dices, está ahí Alonso pegándose con no sé qué y me pones una cámara de no sé quién que está rodando con no sé qué solo o yo qué sé. Es que Alonso y Checo era una lucha por el podio. Sí. O sea, que no estamos hablando de una lucha por el décimo segundo, tío. Es decir, me hubiera gustado verlo, ¿sabes? Y la de Verstappen por lo menos la repitieron, pero también tardaron, un rato en...
en ponerla, pero bueno. Pero bueno. En fin. Lluvia. Cuatro últimas vueltas. Norris liderando. Hamilton se acercaba muchísimo. Pero yo creo, Javier. ¿Tú crees? Que no lo hubiera adelantado de no llover, ¿eh? Es lo que te iba a preguntar. Antes de que hablase de nada, te iba a decir, pregunta, ¿crees que va? No lo sé. Bueno. Que lo tenía más difícil, sin duda. Yo no sé. No sé decirte. Pero es que no, por dos razones. Una, porque el McLaren corre. Yo diría que no. Sí. Adelantar un McLaren es como tener un grano en el culo, ¿eh? Ahora mismo. Adelantar un McLaren. Increíble. No está a lo mejor en la liga de Mercedes y Red Bull. Pero está, pero cada vez está más cerca. Y que corren recta muchísimo. Y dos, cohete. En ese momento, Lewis Hamilton estando segundo y Verstappen estando séptimo, tampoco se iba a jugar el accidente. Ya, bueno, sí. O sea, se coincidían esas dos circunstancias por las que yo creo que Hamilton no iba a hacer una locura para sobrepasar a Norris. Luego, evidentemente, viene la fantasía. Y aquí, yo no sé tú, Javier, yo hoy soy más norrista, ¿vale? Esto luego lo hablo en los apuntes que se están subiendo, luego lo publicaré después. A ver qué me dices. De esto. Pero yo hoy soy más norrista que ayer. A mí me gusta mucho Norris, me gusta, y ayer me gustaba. Pero a mí me gusta más, desde ayer me gusta más. Porque la ambición y el demostrar querer ganar por encima de asegurar un podio, a mí esas cosas me ganan en un piloto. Porque creo que cuando estás en la situación de Lando Norris, no, pero... es la de no tener nada que perder este año, y que vienes de una carrera en la que eres segundo detrás de tu compañero y tal, y tienes una victoria en la mano, tienes que ir a por ella. Le salió mal, por supuesto, fue un error, evidentemente, visto después, perdió hasta el podio. Pero yo, personalmente... Yo creo que... El piloto entra en shock mental, porque Hamilton tampoco lo tenía claro. Bueno, de hecho, hay un vídeo que se les ve a los dos que dicen, ¿tú querías entrar? No, yo tampoco, ¿sabes? Pero creo... Pero la diferencia es que Lewis Hamilton parando no tenía nada que perder. Ya, pero aún así no quería, aún así no quería parar Hamilton. Ya. Es que no quería. Ya. Es que el equipo le dice, box, ¿sabes? Cállate, box. Y el otro es... ¿Te parece bien si montamos los inter... ¡Oh, cállate! Que se acabó la radio, ¿sabes? Es normal, es que McLaren... Es normal, entiendo, es normal, es completamente normal. Si yo fuera accionista de McLaren estaría enfadado. ¿Por qué? Porque McLaren quería asegurar el segundo puesto. McLaren dijo a tomar... Pero le faltó autoridad, tío. Yo entiendo que es difícil porque además no están acostumbrados a eso tampoco. No están acostumbrados a situaciones de este tipo y Norris estaría... Y que Norris quería ganar, tío. Claro, que Norris, y que tienes a un piloto que quiere ganar y tú no estás demasiado hecho... ya está. Era la crónica de una muerte anunciada. Pero yo te digo, es que también te digo, en el momento en el que para Hamilton... ¿Vale? O sea, evidentemente el acierto de Norris hubiera sido parar antes que Hamilton, por supuesto. Sí, o incluso, inclusive en la vuelta siguiente, aunque ya no perdía. La vuelta siguiente hubiera sido segundo. Segundo, bueno, pues queda segundo. Es que no, yo no sé, no entiendo por qué no entran en la siguiente. Ok, has perdido la. Quiere Norris. Vale, pero el de la radio tiene que decirle: acabas de perder la carrera, ¿quieres perder más posiciones? Entra. No, falta. Norris sabía en ese momento, no, es que si se acerca a la pista, los intermedios de Hamilton a tomar por culo y ganar en la carrera. Pero sí quedando. O sea, no sé. No, por eso. Es muy difícil, pero. Es muy difícil, por supuesto. Pero a mí, la ambición de querer ganar por encima de todas las cosas. Pero ya había perdido. Te estaba viendo la diferencia con Hamilton. Estaba rodando en dos. Cuando los tiempos de Rusia estaban en seco en 40. Es que ya. Y ya estaba viendo que la diferencia con Hamilton estaba bajando. Bueno, de manera increíble. No sé. Es difícil, es muy complicado. La única opción era montar en pista para ganar de Norris. Que luego, no, ganar ya no ganaba. Ganar ya no ganaba porque Hamilton te estaba recortando 5 segundos por cada sector que pasaba. O sea, ganar, yo creo que estaba claro que no ganaba. Lo teníamos todo. Si se hubiera secado la pista, hubiera habido un safety car, Javier. Imagínate que. Pero, tío, es que lo de si hubiera secado la pista lo decís como si quedaran 10 vueltas, que quedaban 2. O sea, pero que estaba lloviendo mucho, colega. Empezó a llover mucho en la vuelta en la que Norris no entra. Pero es que tiene que secarse, que eso no tarda en secarse una vuelta. Es que literalmente falta. No hubiera tardado tanto. ¿Qué? O sea, las vueltas en las que está rodando Norris con seco, tal que puede. Si hubiera sido igual, o sea, si hubiera llovido con el MTC, lo que pasa es que de repente cayó un chaparrón tremendo. Pero es que cuando Hamilton entra, ya es muy obvio, Que está por intermedios. Hamilton tampoco entra. Hay un par de vueltas que pasa por box y yo digo, o sea, por línea de meta, digo, ¿pero qué hacen? Porque... La única manera de ganar era confiar en quedarte en pista, que se secara o que saliera un safety car. Porque podía ser un safety car, porque Stroll sube. De hecho, Stroll hay una que se va contra el muro. Si se hubiera quedado enganchado, es safety car y gana Norris. Y Alonso en el podio. A lo mejor también. Yo creo que ahí en los muros, pues también había mucho peso. O sea, la decisión. No, pero quiero decir, los muros a Norris le sudaron la polla. Ya lo veo, ya lo he visto. Pero al final, pues mira, ¿no? Porque el muro al final
está viendo lo que están haciendo el resto, está viendo cómo está la... Y el que el piloto al final está en shock mental, no sabe ni lo que está viendo, yo creo. Y más Norris, que tenía que tener la visión completamente deformada, la realidad, porque estaba ganando, no sabía ni qué estaba pasando, tenía Hamilton... Yo creo que estaba viendo todo muy deformado. Norris vio la victoria y dijo, yo me la juego. Sí, sí, no. Y yo sinceramente creo que a Norris en ese momento el podio le daba absolutamente igual. A McLaren no, pero a Norris yo creo que le da igual. Ya, no, seguramente. Norris era consciente de o victoria o mierda. Seguramente. O sea, yo creo que era consciente, dijo, o victoria o mierda, ya está, me da igual. Y fue a por la victoria y se comió un poco una mierda, pues sí. Pero a mí esa ambición en un piloto, tío, es que, quiero decir, eres Lando Norris. Está siendo la revelación de la temporada. Y viene de ser segundo además, que es que no... Vienes de ese segundo detrás de tu compañero, que estás haciendo mejor temporada que él. Y en una carrera que puedes ganar, ¿vas a conformarte con asegurar un segundo puesto cuando es un año en el que no te estás jugando nada? Porque ahí mismo que se está jugando Lando Norris. ¿Ser tercero en el Mundial? No se juega nada, por supuesto. Está bien, ser tercero en el Mundial, perfecto. Vas a la gala de la FIA, te bajas unos cuantos cubatas como Raikkonen, de puta madre. Pero comparado con ganar tu primera carrera en Fórmula 1, tío, no vale una mierda. No vale una mierda. O sea, yo, para mí... a ver, lo que te digo, decisión errónea, nos ha jodido, por supuesto, de Lando Norris vista posteriori. Pero a mí esa actitud de piloto me gusta. Y al final es que la única diferencia con Hamilton es que Hamilton, aunque no quisiera parar, coño, el equipo tenía argumentos de decir, pero tú los cojones, que es que no vas a perder nada. En el caso de Lando Norris, parar era perder la victoria. No, yo creo que a McLaren le faltó autoridad, básicamente. Es que, pues yo creo que Seidel tiene que tener bastante autoridad. Yo creo que fue un acto de rebelión. Pero Seidel, yo creo que Seidel no es estratega de carrera. Seidel se supone que es el jefe de equipo. Pero no es estratega. Yo creo que. Mira, justo comentaron. El que manda al estratega. O sea, pero Seidel es el director deportivo, ¿no? Si no me equivoco. Claro. Vale. Bueno, mira, justo se comentaba antes de empezar la carrera o el día de antes, no me acuerdo, que McLaren es un equipo muy joven. ¿Lo escuchaste en la transmisión? Perdón, sé que Seidel no decide eso. Me refiero a que el ingeniero de pista, el estratega, responde ante Seidel. La decisión, o sea, que sí, responde ante Seidel. Si Seidel coge y dice, haz esto, lo hace. No es su trabajo. Yo creo que Seidel no debería decir al estratega qué tiene que hacer, porque es como si viene alguien que no está en su campo a decirle a otro. Creo que si, por ejemplo, hubiera una rebeldía tal. O sea, quiero decir, si McLaren realmente hubiera querido que Norris parara en boxes y no le hace caso al estratega, a lo mejor hubiera cogido el teléfono Seidel, ¿sabes? Hubiera dicho, a ver, para. ¿Sabes? Eso no pasó. No, hombre, ya. No pasó. No, pero. No, yo no digo que McLaren quisiera pararlo. No, McLaren. McLaren fue un flan. No sabían qué hacer. Estaban completamente desamparados. Pero. Que no sé. Que eso. Nada, es que es muy difícil, ¿eh? Muy difícil decidir ahí en cuestión de segundos. Pero. Al final acertó Hamilton que acierta 11 de cada 10 veces con estas cosas. Pero que él no. Bueno, él no acertó como tal, ¿eh? Él no quería entrar. O sea, acierta. Lo hace. Sí, no, pero lo hace porque el equipo le dice tú para adentro ya, ¿sabes? Y cállate. Literal, esa es al final la... Quiero decir, 11 de cada 10 veces acierta Hamilton en estas cosas. O sea, es increíble. No, lo peor es que, a ver, Mercedes también se equivoca alguna. Coño, alguna vez la ha pasado, ¿eh? Pero que es verdad que no se suele equivocar y están muy acostumbrados a manejarse en situaciones de estas. Pero bueno. Y de... Hungría saliendo solo. Eso fue increíble, tío. Bueno, por ejemplo. Eso fue increíble. Eso fue espectacular. No sé, yo ya digo, a mí... Y si Norris no arriesgaba en estas carreras, ¿qué tal? No pasa nada, no se va a morir nadie por... ¿Ha perdido un podio? Bueno, es más, sigue estando cuarto en el Mundial, sigue a 10 o 15 puntos, me parece, de Bottas, más o menos cerca, otros 10 o 15 por delante de Pérez. Está muy bien colocado, es que puede ser tercero este año perfectamente. Incluso yo no creo que vaya a ser tercero, pero bueno. Tampoco creo, o sea... siete carreras, Ya, pero yo creo que... A ver, es que no sé, yo creo que Bottas... en lo que da de año con el Mercedes, yo no sé. Tiene motores de sobra, Bottas. Sí, otra cosa no, pero eso tiene. Eso tiene. Puede usar dos por carrera si quiere. Entrar y cambiar motor y volver a salir. Vamos, que era una lotería. O sea, quiero decir, a mí lo que me jode, entre comillas, digamos, es la gente que habla de no, Norris pecó de inexperiencia, de novato, tal. No, a ver, Norris. Fernando Alonso con más años con Bosque hizo la misma estrategia, ¿sabes? No, pero Fernando preguntó qué está haciendo la cabeza. Tú has visto la radio. Fernando preguntó qué está haciendo la cabeza. Yo creo que Fernando quería hacer lo contrario a lo que hiciese, por ejemplo, Hamilton. Claro, literal. Claro. Pero porque él tampoco tiene nada que perder al final. Por eso. Norris. Pararon Verstappen, que no tiene nada que perder, que iba a séptimo, y dijo, a ver si pesco algo.
Paró Bottas, que no tenía nada que perder. Paró Raikkonen, que de repente apareció. Carlos, la carrera. Carlos por decisión propia. Carlos, que fue inteligente y decía por coño, que perdió propia. El podio, a ver si lo recupero. O sea, quiero decir, pararon los Norris, pilotos. Yo a Norris no le he echado nada en cara porque Norris, al final, está viendo que no sale lo que está viendo. Yo creo. A eso voy. Al final ahí el equipo tiene que. Yo creo que el piloto, y además, en esa situación de límite que está, es que tenía que ser increíble. Ese tipo tenía que estar la cabeza, la tenía que tener. No podía entrar más información en su cabeza. Hamilton está empezando a llover, no sé qué está pasando. Es que tiene que ser increíble. Totalmente. No respeto de ambicioso. Dicen, claro, sí, pero joder. Yo no le puedo criticar a un piloto tener ambición, tío. Lo siento. No me sale. Yo en este caso, siendo. O sea, quiero decir, ojo, si hubiera sido Hamilton. Si hubiera sido la situación contraria, de Hamilton yendo primero, renunciar a un segundo puesto que le daría bastante colchón sobre Verstappen, tal, sí que diría, ¿a dónde vas, Hamilton? ¿Qué exceso de ambición te ha costado puntos en el campeonato, tal? Porque está jugando el Mundial. Pero en el caso de Norris, juégatela, tío. Porque además, encima en ese caso, ni siquiera. Porque Norris no es Verstappen. Si fuera Verstappen, estaría bastante más interesante. Pero que pierdes la posición, no creemos que ocurra, porque nuestros datos dicen que esto está para lluvia clara. Pero bueno, en el caso malo de que pierda la posición, ¿qué pasa? Bueno, dejamos de recortarle un poquito más a Verstappen. Bueno, pero seguimos delante suya. Si fuera Verstappen, es más complicado. Exacto. Exacto. Al final es eso. El problema de Norris no fue la decisión, para mí fueron las formas. No sé, no he escuchado la radio, pero si en ese momento se cagó en San Pito Pato, a ver, normal. Yo no le culpo por eso tampoco. Sí, no, sí. No sé qué dijo, ¿eh? No lo he escuchado. ¿Tú has escuchado, Javi? Sí, no. Dice, shut up, cállate. Y después dice, y después cuando le preguntan, ¿quieres inter? ¡No! Pero que yo tampoco lo veo. Es normal. Decir, tío. No es su Noda insultando de forma completamente gratuita, ¿sabes? No, o sea, en los libres. Es un tipo que está a 1000 por hora y que no sabe ni dónde está. Entonces, y tampoco insultó a nadie. O sea, dijo que te calles, o sea, cállate, pero. Exacto. O sea, bueno, es verdad, si yo tampoco. No. Sí, eso es. Es normal. Pero también es importante la lucha por el tercer puesto del equipo. Para el equipo. Pero sí, pero eso era cosa del equipo. Si el equipo Lando realmente. Lando Norris le vale bastante más una victoria que el equipo. Sí. O sea, que evidentemente que no es el tío más egoísta de la parrilla y qué tal. Pero que no. El equipo, si el equipo tanto quería ese podio y lo hubiese dejado claro. Pero es lo que digo, es que hay faltó esa garra de equipo que dice: mira, entras, ¿sabes? Me da igual lo que digas. Porque si tú le. Sí, al final podemos hablar de esto lo que queráis. En la lotería podía haber salido cara y que Norris y Alonso hubieran acertado porque de repente se hubiera sacado la pista. O lo que digo, que es que yo es una opción con la que contaba más que con que se secara la pista. Con un safety car. Es que si sale un safety car, acabas detrás de él y a tomar por culo. Y has quedado en la posición en la que estés. Y Hamilton a lo mejor se queda. Hostia, ¿sabes? Es que era. Era muy difícil, eso estaba claro. Era muy difícil. Y de hecho un safety car, joder, olía a safety car esas últimas vueltas que vamos. O sea, olía de una manera el safety car, yo no sé cómo no hubo, ¿sabes? No hubo, y Norris no toca el muro. Norris se fue una recto. Stroll y Vettel se tocaron. Esa hay que comentar, hay que comentarla a Stroll y Vettel también, ¿eh? Wow, vaya bronca, le tuvo que caer a Stroll en el boxe. Ya, vaya bronca. Seguro que cogió Schaffnauer a Stroll así del pescuezo y le dijo... No vuelvas, ¿eh? A hacer esto, ¿eh? Pero es lamentable, ¿eh? O sea, ¿tú has visto el toque? Llevan dos seguidos. Sí, es verdad. Y le ardo el culpa de Stroll con Vettel. Quiero decir, que entiendo que es el hijo del jefe, pero igual hay que decirle algo. Es que es una putada, está totalmente inmune a todo, ¿eh? Y Vettel se va a liar a hostias un día allí, ¿eh? Que no conocéis a Vettel enfadado. Que Vettel coge un. Vettel coge el rastrillo ese con el que recoge cosas. Pues te dan la cabeza y lo flipas, ¿eh? Sí. O sea, yo empezaré a intentar frenar un poquito a Stroll, ¿eh? Porque joder. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Mira, para el equipo, pero a Norris quién le paga. Efectivamente, pero por eso hablo de que al equipo le falta la autoridad. Porque si tú no le dejas claro al piloto que entre. O sea, si tú le preguntas, ¿quieres Inters? Coño, te va a decir que no. Pero no le digas, ¿quieres Inter? Dile, entra, ¿sabes? Box, ahora. Y no pero, es opcional. Pero, y punto, ya está. Pero, y ambición personal. O sea, hay que decir. Sí, no, pero estamos hablando del caso del equipo. Que si el equipo dice. El equipo prioriza el podio y lo necesita a muerte. Pues en ese caso el equipo tenía que haber mostrado que realmente es lo que quiere. Yo creo que le hubieran dicho lo que hubieran dicho Norris, no para. Yo creo que si le dices box de forma. No, o sea, no es una pregunta, box. Y no entra, creo que es bastante grave. Muy grave, de hecho. Porque no, ya no le estás preguntando. Una cosa es decirle. Digamos que lo de siempre. ¿Tú con qué vas en la Fórmula 1? ¿Con los equipos o con los pilotos?
Hablo de ti como aficionado, ¿eh? ¿Con quién? ¿Cómo que con quién voy? ¿Cómo que con quién voy? Como aficionado, ¿por qué ves las carreras? ¿Por equipos o por pilotos? Obviamente por los pilotos, ¿no? Entonces, quiero decir, entiendo, que dentro de la estructura McLaren. Sí, pero no, pero es una obviedad que Norris es un empleado de McLaren, eso está clarísimo. Sí, pero que no sería el primer piloto que le dice al equipo algo, le suda los cojones, hace otra cosa y ya está, y no pasa nada. Sí, no, pero aquí sí pasaba. Si tú le dices entra y no entra y pierde la carrera, es que aquí lo que aquí arde Troya. O sea, es que no sé. A ver, es la típica cosa que nunca hubiéramos llegado a saber. Pero evidentemente, si aquí hubiera habido lo que decíamos antes, en este caso, el jefe más gordo de McLaren en el circuito era Seidel, porque Zakuraun estaba. Sí, estaba en el otro lado, que tampoco le fue muy bien, ¿eh? Comiéndose bastante gloria. Entiendo que si Seidel dice, imagínate, ¿no? Lo que decimos de coger la red, como cuando Toto Wolff alguna vez lo ha hecho en Mercedes por momentos puntuales para decir algo. Entiendo que si en ese caso Norris dice no. Y pasa lo que pasó, ¿vale? Al final queda séptimo, octavo, después de haber podido ser segundo. En privado, hubiera habido broncas. Arde Troya, vamos. Hubiera ardido Troya. Pero hubiera pasado en pista. Quiero decir, o sea, que el hecho. El delito, digamos, hubiera estado cometido igual. O sea, yo no lo sé porque. Si tú, es que, tío, no es lo mismo ir a un piloto preguntándole y diciéndole 70 veces, pues, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? No, si tú vas y de primeras le dices box, no es una pregunta. O sea, no es una pregunta. Entra. Ya. Yo creo, Norris no es un piloto rebelde, tío. Yo creo que si el equipo de primeras no le pregunta directamente, le dice, va adentro. Yo creo que él dice, vale. O le preguntaría con mucho, ¿estáis seguros? Sí, estamos segurísimos. Entra. No sé, yo lo veo. O lo que hace Hamilton muchas veces, de entrar diciendo, yo creo que no deberíamos parar, ¿eh? Pero claro, bueno, así, ¿sabes? Claro. Las de. Creo que nos equivocamos, Bono. Y así, una de cada 10 se equivocan y él sale diciendo después, no, pero es que esto equipo, es que tío, no puede ser que nos equivoquemos en estas cosas. Las otras 9, calladito, ¿sabes? Nah, no sé. A ver, también te digo que si un piloto se podía permitir un patinazo de esta manera esta temporada era Lando Norris, ¿eh? Sí, ya, hombre, por supuesto. Sí. Hay que decir, no estaríamos hablando de que Ricciardo, no, al revés, incluso que fuera Ricciardo que solamente tiene una carrera buena, digamos, y muestra. No, es que Norris en este caso, ¿sabes? Entonces, bueno. Sí, no pasa nada, ya está, joder. Lo intentó, salió mal y ya para está. Para mí, yo ya digo, yo hoy soy más norrista que el domingo por la mañana. Ah, yo soy igual, yo a mí, yo a mí la tipo me gusta. A mí. Vale. No tanto como la Fórmula 1, que en Twitter está haciendo como si hubiera fallecido toda la familia de Lando Norris en un accidente terrible de tráfico. Porque joder, es verdad, tío. Te recuperarás, Lando Norris. Volveré. Volverás más fuerte. Heartbroken. Y como ya, vale. Heartbroken y yo, pero a Carlos después es invisible. Un podio, ¿no? A su familia, ¿sabes? O sea, quiero decir, calma. Carlos después es invisible, ¿eh? Apareció uno. Le han puesto uno, sí, le han puesto uno. Este Twitter, han puesto, ah, de puta madre, Carlos. Y luego ya, Hamilton haciendo. Increíble, tío. Nada, es un. Bullying, así entre comillas, ¿no? Que se me entienda. Son británicos, tío. Ya, tío, son. Pero se ve, se nota mucho eso. Que huele desde aquí, tío. O sea. No queremos asumirlo, pero es que son británicos, coño. Es que al final es como decir. O sea, imaginaos que Movistar Plus gestionara la Fórmula 1. O sea, fueran ellos los dueños, pues. Pasarían cosas parecidas. Ya, aquí, bueno. Solo que, sí, puede ser. Para nosotros, al final es. Es tal. Pero bueno. Ay, Dios mío. Hasta ingleses. 100 victorias, amigo. 100 victorias. Eso es otra, hemos hablado de 100 victorias, ¿eh? Leí una estadística por Twitter, que no me acuerdo quién la dijo, tío, me da bastante rabia. Pero una estadística que era que ha ganado 100 carreras de 1050 grandes premios. Y que era como el 9,5% o algo así de carreras de la historia de la Fórmula 1. Es muy hardcore, ¿eh? Es muy hardcore. ¿Cuántas carreras lleva la Fórmula 1, perdón? 1050. ¿Y cuántas? Fue el 1000, ¿no te acuerdas en China 2019? Sí, es verdad. Sí, pero ¿cuántas? Hay pilotos que llevan 200 o 300 carreras, ¿no? Y Alonso va por las 400, creo. Hay pilotos que tienen casi la mitad de las carreras. Alonso va por 325. Un tercio, ¿no? Más o menos un tercio, tío. Según Canadá 19. Hasta gracias, yo sí. Hamilton ha ganado 7 de los 70 campeonatos, un 10%. Oye, esa es buena. Es bastante hardcore, ¿eh? Esa es buena, ¿eh? Es muy hardcore eso, ¿eh? Alonso son 3.25. ¿Cuándo supera Alonso a Raikkonen? Bueno, año que viene, claro. Este año no, obviamente. Este año aunque no. Ha sumado 2 menos Raikkonen. Es verdad. Vale, no creo que. Buah, es increíble, tío. Muy bueno este cabrón, ¿eh? Y no está siendo su año, ¿eh? Tampoco, o sea. Fue bastante conservador Hamilton, de hecho. No, la salida que adelanta Hamilton. No está siendo su año, ¿no?
O sea, quitando la salida que adelantó Alonso y tal, fue bastante conservador. Tuvo un, o sea, momento, un momento de destello cuando empezó a adelantar a coches. Cuando se fue el tren de no sé quién fue, alguien entró en box, empezó a adelantar, pum, pum. Puso como el modo Hammer Time, pero es verdad que no está siendo su mejor año. O sea, comete. Bueno, errores. Falló. Bueno, el sábado sí, sí, el sábado falló. Pero que tiene errores, varios errores durante la temporada. Que ahí. O sea, no estamos acostumbrados a verlo ahí. Sí, sí. También es que antes había menos carreras, es como la del total de puntos de cada piloto, ahora se da más de antes. Eso es cierto, que habiendo más carreras es más fácil ganar 100, por supuesto. Si en la época de Senna a lo mejor fueran 20 y pico no. carreras todas las temporadas, quedan 12, a lo mejor los 13, ¿sabes? Eso es verdad. Sí, pero lo de los títulos al final, no, ¿eh? Los títulos sí que son 7 de 70. Sí, los títulos, o sea, perdón. Es más, si me apuras, vale más un título cuantas más carreras tenga, para mí. O sea, quiero decir... A ver, muy relativo lo que he dicho, ¿no? Pero quiero decir, bueno, es claro. difícil ganar un título en 25 carreras. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo siempre y cuando tengas un coche tan bueno. Cuantas menos carreras hay, si pasa algo en una, te estás hipotecando. O sea, si tienes 25 carreras, si tu coche es el más rápido, vas a ganar, no te preocupes. Porque aunque pasen dos tonterías en una carrera o tengas mala suerte y tal, en 25 carreras vas a remontar porque tienes un cochazo. Por estadística, sí, va. En dos carreras en 10, claro, cuesta más. Que igualmente probablemente la gane, ¿eh? Si tienes un coche tan bueno, digo. Pero te asustas, pues, te asustas un poquito más. Hostia, que solo me quedan 8. No puede sé. Ser, te entiendo. Sí, sí. Vale, te pillo. Sí, sí. Puede ser. No sé, es debatible, ¿eh? Es interesante. A mí me gusta, ¿eh? Que sean largas las temporadas. O sea, prefiero que tiremos a las 10 carreras que a las 10. No, hombre, a las 10. A las 10 no, pero yo qué sé. Yo creo que prefiero estar más cerca de 20 que de 10, siempre. A mí me gusta. El número 18 me gustaba mucho, tío. No sé. También hay que dejarles descansar, ¿no? Tío, que los equipos y tal están. Uf. ¿Y con qué me entretengo y hago vídeo yo, Javier? Bueno, pues ya te buscas tú. Con el Bólido. El Bólido ya está. El Bólido. Un Bólido. Semana que no haya grabado. Un Bólido. Pues es lo que hemos estado haciendo casi, ¿eh? De indicar. Y nuestra querida Vuelta Ciclista España. También, hacemos un bólido especial. Con Mikel Landa. ¿Y la Eurocopa? No, Mikel Landa mejor no. Coño, ¿no es piloto de bicicleta? Sí, o sea, piloto, sí, no, es ciclista. Sí. Lo es. Los pilotos de bicicleta se llaman. Piloto de bicicleta, es espectacular la nomenclatura, ¿eh? esto está al nivel de, vamos. Piloto dice. Me la apunto. Sí, sí. Por mí un GP por semana y tenemos los trabajadores esclavizados. No, coño, pero dos equipos de trabajo, tío, ya está. Cada equipo. Uf. Pero no sé, eso es. Que se gasten las perras, Javier. No, pero si ya no es por eso, es porque a lo mejor un equipo no trabaja tan bien como el otro. Es que no sé. Y yo no creo que sea bueno tener. Bueno, no sé cómo se distribuyen, pero que haya gente que pare. Ya hay equipos que trabajan con dos grupos de trabajo. O sea, me parece que Mercedes ya desde este año. Mercedes va en barco, pero no creo que Alpine, por ejemplo, pueda permitirse eso. ¿O sí? Hombre, pues. El plan. Es la puta Renault, ¿sabes? Quiero decir. Sí, ya, pero. Que no son frigoríficos Manolo, ¿sabes? Quiero decir, igual había presupuesto. O sea, que lo quieran invertir. Igual hay un país detrás apoyando eso, ¿no? No sé. Claro, igual no sé si apoyando, pero al menos subvencionando. Hombre, pero eso tiene un límite, yo creo que no sé. Mercedes, ¿cuánto dinero lleva acumulado con todos los putos campeonatos que ha ganado, tío? Mercedes se quiere pirar de aquí. Yo no sé qué cojones hacen con el dinero. Mercedes está diciendo, a ver, cómo qué hago yo para justificar que me voy de aquí, ¿no? Que no paro de ganar. AMG. Están buscando. AMG. Que va a ser, ¿no? Los de las bicicletas, ahora en serio. De aquí a un par de años son los de las bicicletas. Ineos. Yo estoy convencido. Y luego ya veremos quién hereda la vitola. ¿Quién hereda la vitola de equipo titular de Mercedes? Si McLaren o Aston Martin. Y ahí va a haber hostias. No. Ahí va a haber hostias. Porque eso va a ser un drama, ¿eh? Eso va a ser un pero drama. Tío, yo lo que haría sería. A ver a qué equipo la marca Mercedes decide apoyar, ¿sabes? ¿Por qué no? Porque deja. AMG. AMG. No, pero porque AMG es una filial de Mercedes. Pues ya está, y que los tienen ahí. Los tienen. Pero que si Mercedes quiere salirse de la Fórmula 1 porque le empieza a sudar la polla y además que quiere dejar los motores, tampoco dejará AMG, digo yo, ¿sabes? Nada, no sé. Y aceptar una oferta de Ineos que diga, pues toma este dinero, toda esta cantidad de dinero por... Yo preferiría McLaren, ¿no, tío? McLaren ahí, Mercedes a tope. Yo también por nostalgia de McLaren-Mercedes, pero sí. Creo que la relación con Lawrence Stroll y con Aston Martin es más fuerte. Sí, lo es. O sea, que estaría ahí. No sé, Javier. Oye, que ¿cuánto llevamos de bolidos? Que yo me lo paso muy bien contigo, pero... 1:07. Hostia, bro, pues quedan por lo menos 5 minutos, ¿eh? Así por lo menos, ¿no?
Que no hemos jugado largo sobre Kongo, es lo único que nos ha faltado. Para cerrar el boli 2. ¿Qué opináis vosotros? ¿A quién creéis que bancaría Mercedes si se sale de la Fórmula 1? ¿A McLaren o a Aston Martin? ¿Por qué no apoyar a Williams? Preguntan también por el chat. No hemos hablado de Mazepin también, nos dicen. Falta Vodafone. La selección de Williams podría ser, no sé. Que Williams tampoco tiene un coche competitivo a día de hoy. Aston Martin, McLaren. Yo creo que apoyarían a Aston Martin. O sea, querer querría McLaren, ¿eh? Pero creo, todo esto estamos dando por hecho que yo creo que va a pasar, ¿eh? Que Mercedes se va a pirar de aquí a un par de años. ¿No habéis hablado de Red Bull? No, vaya. Bueno, la verdad es que no, ¿eh? Cuando tienen razón, se les da. No hemos hablado de Red Bull. ¿Qué hemos dicho de Red Bull? Hemos estado con Norris, con Hamilton, hemos estado con Alonso, ¿Hemos hablado de Checo Pérez o de Verstappen? ¿Hacia full? De Verstappen. Ah, no, eso yo los apunte, lo de Checo Pérez. Este está fumado, este tiene un problema, ¿eh? Está fumadísimo, ¿eh? No, es que, a ver, he grabado los apuntes antes de... Ya, sí. Entonces, yo estaba hablando un rato, que lo veréis luego, los apuntes de Checo Pérez, hablando de que no es el domingo de criticar a Checo Pérez. Entre la parada. No lo es. Y la mala suerte para la elección de lluvia. O sea, que al final queda noveno, ¿vale? Pero es... No es una mala carrera de Checo Pérez, ni mucho menos. No es una mala carrera. Es, de hecho, la carrera que le pedían a Checo Pérez. De hecho, podía ser un podio sin lluvia. Porque al final se lo levanta Carlos Sainz y de forma muy... Bueno, está peleándolo con Fernando hasta que... O sea, quiero decir, muy bien Checo Pérez. Creo que es la carrera... Sí, fue una buena carrera. Muy bien, espectacular, quizás no. Porque no, o sea, lo que se hubiera peleado con Hamilton, tal, lo que tú... Pero mejor de lo que venía haciendo, en mi opinión. Exacto. Pero al final también, si te hacen una parada de 9 segundos, pues quieras que no, te comprometo un poquito el tema, ¿no? Es que mira que Red Bull casi nunca falla en eso. Pues toma, in the face. No, un par seguidas. Y hubo varias paradas malas, ¿eh? La de Ricciardo fue penosa también. Estuvieron ahí... Después paró Norris y dijeron, a ver si esta sale mejor. No. Es que, en general, desde que se aplicó la normativa esta de los mecánicos, que tienen que esperar X décimas de segundos, tal... Hay muchas más paradas malas que buenas. O sea, esta mierda que entró, ¿te acuerdas? Ya, sí, me acuerdo. Claro que me acuerdo. Sí. Tal, o sea, está habiendo muchas más paradas malas que buenas. Pero es lo que decía Tony. O sea, porque lo comentó también Lobato, me acuerdo. Tony dijo, ya, pero es que estas paradas no son malas porque las estén haciendo lentas. En el caso de Carlos, sí. Pero el resto es como que hay errores, tío. Errores en procedimiento. Pero yo creo que les has metido a los mecánicos un componente de... Ya, puede ser. De presión que no necesitaba, no sé qué decir. Es que yo no entiendo. El acojone ya lo traían de casa. Claro, encima, aparte de la tensión que supone cambiar una puta rueda en un segundo, le añades el no lo hagas en 8 décimas, hazla en un segundo, ¿sabes? O sea... Nah, tío, yo no sé a quién se le ocurrió esa regla de mierda. Es que no lo entiendo, ¿eh? Se supone que es por seguridad, para que quede todo bien ajustado antes de salir, pero que no, coño, que acojonas, tío. Que acojonas. Por ponerle un límite de. No, un poquito más lento que esto. Es que no tiene sentido, la verdad. Hostia, Anton York, hay que ver la temporada antes de hablar. ¿Qué dice aquí? Verstappen lleva 7 victorias este año y Checo no escapa ni de llegar a un podio. Ha ganado una carrera y todo, hombre. A ver. Ha ganado y ha hecho si no me equivoco, un par de podios más. No seré yo el que he hecho aquí defensa tocha de Checo. O sea, no soy dudoso porque yo creo que lo he criticado con dureza. Pero creo que la carrera de ayer justamente no ha sido la peor que ha hecho, ni mucho menos, de este año, ¿eh? Que yo estoy decepcionado en general. Es mentira que ha conseguido podios y victorias este año. Sí. Sí, pero que a pesar de eso, yo estoy de acuerdo en que el año de Checo no es bueno. Y yo esperaba mucho más. Pero la carrera de ayer precisamente no me parece... digna de criticar, ¿no? Yo qué sé. Es decir, hay muchas cosas que criticarle a Checo Pérez como para decir cosas que no son verdad, ¿sabes? Claro, no. Sí, hay argumentos de sobra, sí, sí. Claro, hay argumentos de sobra para decir, joder, vaya añito te está marcando, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin. Yo qué sé, Javier, ¿qué más quieres comentar? Bueno, no sé. Verstappen, no sé, ¿qué se puede decir algo de Verstappen? Que tuvo suerte. Y que hizo una buena carrera porque tuvo suerte también. Leclerc tuvo muy mala suerte también, ¿eh? Que también hicieron una parada bastante terrible en Ferrari. Al final, 15º porque era centista. Pero es que Ferrari no puede ser. Cada piloto que entra, es que las dos en la misma carrera, tío. O sea, Carlos acabó en podio, pues bueno. Pero es que, tío. Es que no puede ser. Yo es que me pongo de mala leche con Ferrari. Es una cosa como amor-odio muy rara, tío. No sé. No se importa a esta gente. O sea, no. Espero que el motor, no sé, los datos los tienen ellos, pero espero que el motor de Leclerc haya mejorado. ¿Fue una buena decisión lo de Carlos Sainz? ¿Cómo? Sí, ¿no? Ah, no, sí, iba a hacer el chiste justo ahora. Seguimos en el barco, totalmente. Seguimos en el barco, por supuesto. De ese barco no nos baja nada. No nos va a bajar ni la realidad el año que viene.
Ni cuando Norris esté líder del mundial en la vuelta, en la octava prueba, sabes, con 50 puntos de ventaja. No, poca broma, le tengo miedo al año que viene porque este año está siendo sublime. Este año está siendo sublime. Ya. Y el año que viene, con las expectativas que tenemos del cambio, ya verás la hostia. Va a llegar un equipo random, bueno, no sé, cualquiera, y va a dominar. Es que me lo estoy viendo ya. Lance Stroll wins the third de Racing Arrow, ¿sabes? Ay, Dios, no, pero es que va a pasar. Es que, ¿cómo nos la vamos a tragar, tío? No piensas en eso, Javier. Es que esta temporada, no te lo digo en serio, esta temporada está siendo oro. Oro, ¿eh? Para mí, yo creo que es la mejor que he vivido en mi vida. A nivel de carrerones. O sea, 2012 estuvo de picarda. Sí, sí. Pero para mí esta está siendo mejor. O sea, quiero decir. Mucho... 2012 tuvo mucha igualdad. Pero a nivel de carrerones sueltos no tuvo tanto. Escúchame, pero 7 ganadores en 7 carreras. O sea, 8, no me acuerdo ya cuántos, 7, 8. Sí, sí, pero que no fueron carreras tan putamente maravillosas y divertidas, tío. Yo creo que tendrías que aplicar lo que has dicho antes con la. Cuando has preguntado, ¿es la mejor del año? Has dicho, tendría que volver a mirarlas. Yo creo que las de 2012 también las tendrías que volver a mirar, ¿eh? Porque hay cosillas. La victoria de Maldonado en España es ultra random, pero no es una carrera divertidísima. Pero no se aleja mucho de lo que es Hungría en este caso, ¿eh? No se aleja mucho, porque en Hungría este año tuvimos a dos pilotos separados del mundo y a los demás pegándose por ahí. No se aleja tanto, ¿eh? Y hubo carreras muy buenas en el inicio. Malasia, China, yo es que cada vez que recuerdo... Valencia, o sea, es que recuerdo... Sí, sí. No sé. La de Malasia de Pérez. Fue la de Pérez y Alonso, ¿no? De Malasia, Pérez y Alonso con lluvia. Tío, no sé. No sé. Mucho coche junto. Mucha igualdad. Eso verá. Pero este año, la verdad, que está muy bien. Sean dos, está muy bien. De ganar el campeonato. No, pero incluso con eso, inclusive con eso, tenemos un montón de pilotos peleando por cosas, tío. Además, que ver la victoria de Ocon, la victoria de no sé quién. ¿Sabes qué fue lo peor de la carrera esta? ¿Qué fue lo peor? Y por lo que este mundial igual no vale nada, Javier. ¿Qué terminó? No. ¿Qué? ¿Qué fue lo peor? No hubo himno ruso. Ah, ya, sí. Lo pensé, ¿eh? Cuando digo, mira, Force tiene que estar llorando en su casa. No vale la carrera de nada. Mira que hubiera sido un buen espectáculo. Anulen todo. Metido en el top. Nada. Nada. Tribunal Superior del Deporte. Levanten esa sanción. No merece. No merece. 0,000 gramos de cocaína en atletas rusos. Da igual. No merece. Da igual. No merece. Levanten esa sanción. Bueno. Aplíquenla a la bandera. Que la bandera sí que es bastante genérica. La bandera rusa. Pero el himno, respétenlo. Y mira que estuvo bien la mierda esa del Tchaikovsky, la canción con la bailarina. Sí, como... pero que no. Es que es como ir a comerte un cachopo, ¿sabes? ¿Estaba que Putin? Un filetito empanado. ¿Putin estaba? Está bien, pero... No había Putin. Es que, claro, si no se toca el himno, ¿cómo va a estar Putin? Putin, yo creo que le cogieron justo antes de que saliera con un saxofón a tocar el himno, ¿sabes? Claro. Iba a colarse la pista. Yo creo que Putin, en el momento que le dicen, no, esto no es el Gran Premio de Rusia, le dice, ¿cómo? No se presenta ya, tío. El Gran Premio de Neutraland. Lo peor que se llama, es que ponía Rusia, que es lo que más rabia me da. Sí, hombre, sí. El nombre de Rusia no está prohibido. Ya, la claro. Es que no puede... No, pero... Si no te dejan poner el himno, no tal... No sé si hasta que... Se supone que no puedes representar oficialmente al país. Pero el Gran Premio... O sea, el país no está sancionado. Ya, está ya. Sancionado sus atletas. Claro, claro. Entonces sí, ahí está la movida. Eso sí, eso sí. El himno está sancionado porque... A ver, es delicado. O sea, el nombre era Gran Premio de Rusia. Gran Premio VTB de Rusia, ¿vale? VTB, la marca esta que patrocina. Sí, que a mí siempre me recuerda a Valtteri Bottas. Sí, Valtteri Bottas, siempre lo pienso yo también, siempre Valtteri Bottas. Pero supongo que el himno... A ver, yo creo que realmente un resquicio legal para sonar el himno antes de la carrera tendría que haberlo habido. Porque si la sanción es a atletas rusos... Es que ese es el tema, si me estás diciendo. El himno del país no iba a sonar por Nikita Mazepin. Iba a sonar porque se hacen todos los... países. De hecho, fue Rusia la que inventó esta tradición. De, sí, me acuerdo. Me acuerdo perfectamente. Yo creo que tampoco tuvieron que mirar mucho en Rusia cómo saltarse esto, pero yo creo que podrían haberlo tocado. Ya. Creo que podrían. O sea, quiero decir, no veo qué resquicio legal. Porque el Gran Premio, insisto, se llama Gran Premio de Rusia. No era Gran Premio VTB. Si quitas todo, lo entiendo. Si no pone Gran Premio de Rusia, entiendo que no suene. Pero al llamarse Gran Premio de Rusia, el himno podría sonar. No. Es que espérate que a lo mejor. Es que no es prohibir el himno, es... A ver, que la sanción es por un motivo bastante serio. Demasiado serio como para sancionarlo con la gilipollez que lo han sancionado, también te digo. Ya, sí, porque los Juegos Olímpicos los han jugado. Yo es que he flipado con eso. Claro, sí, no. Aquí no, pero... No sé. Ya, pero en las Olimpiadas no se podía, Ceci, si no me equivoco, porque... O sea, quiero decir... El atleta representa. Distingo, sí. Claro, distingo entre
el atleta, o sea, tú sancionas a la federación rusa, a la federación del deporte rusa, ¿no? O sea, sancionas a... Si un ruso gana, no puedes sanar al himno. Claro, lo que en España sería el... El COE, el Comité Olímpico Español. El COE. Sancionas a eso, pero no sancionas al país, ¿no? Sí, no, yo te entiendo. Lo que no entiendo es que se... Rusia no se llama Rusia, el nombre del real es Federación Rusa. No, todo lo contrario, los Juegos Olímpicos fue llamándose Federación Rusa. Claro. Todo lo contrario, se llama Rusia, oficialmente. Era el comité. De hecho, el nombre de Federación Rusa era como. Es muy raro. Pero no tenía... Yo, si le vas a sancionar, sancionalo de verdad. O sea, prohibición de competir en... Ya está. Pero que al final. Que no, todo... pero no es. Perdona, dije en el chat. Tuvo más casos de doping que los rusos. No es por casos de doping. La movida es que se ve que la Federación Rusa no hacía nada por frenar los casos de doping. O sea, no denunciaba a sus propios deportistas que daban positivos en caso de doping. O sea, había como un apoyo por parte, lo que yo tengo entendido, claro. Que tampoco lo tengo todo claro. Había como un apoyo por parte de la Federación Rusa a, tú chútate. Sí, y aquí no pasa nada, ¿no? Aquí. Y a campeonar. En Estados Unidos, la Federación, imagino que diría, ¿dónde vas? Tú chutado, maestro. Pues esa es la diferencia, ¿sabes? Claro, pero por eso mismo, que yo creo que la sanción debería haber sido pues más severa, tío. Si lo vas a sancionar, sancionalo de verdad. Prohibición de competición. Ya está, es que al final es un puto circo que en los juegos ponga Federación. Este año la Fórmula 1 con la ilusión que le ha hecho a toda la gente, Javier. Con la ilusión que le ha hecho a todo el mundo ver a Mazepin este año en Fórmula 1 también esa sanción. Pues también, la verdad. Nos hubiésemos perdido el máster. La gente ahí, nada más. La gente este año nada más que ve sigue la Fórmula 1 porque Nikita Mazepin ha entrado, ¿eh? Si no. Sí, no. Vamos, yo. Eternamente agradecido, ¿eh? A mí Tony Verstappen, guay, la pelea, pero sin Nikita Mazepin. No habría ningún tipo de interés. A IndyCar. Mi orden de prioridades es IndyCar, Mazepin y ya después viene la Fórmula 1. Ese es mi orden de prioridades. ¿Te gusta? Y MotoGP. MotoGP, es verdad. Categoría que ni menciono. La Eurocopa te gusta. La Eurocopa. No, pero esa sí que la pongo de verdad, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Esa sí que la pongo de verdad. Ah, bueno. En fin. Juan Alfonso, cierrame esto, Javier. Dile adiós a esta gente de tu chat. Saluda a los míos que luego te verán en YouTube. Y les gusta mucho también, Javier. Tengo que decirte que. Bueno. Desde que te invito a este programa, de vez en cuando. Antes era enemigo número uno de la nación. Ahora ya, bueno. Decía la gente, ¿quién es ese puto tonto? ¿Quién es ese puto tonto? ¿Quién es este enemigo? Ahora dicen, ¿quién es el puto tonto que está al lado de Javier? Ahora es al revés. Oye, vamos subiendo de categoría, está bien esto. Bueno. En fin. Gente, que les vaya a usted bien. Muchas gracias por estar un día más aquí con este señor, este tipo, que parece una piedra. Hasta bien. Eso para lo hoy. Pero mis panas. Ahora, un momento, todo a su tiempo. Hoy no ha habido tiempo para lo que surja. Bueno, ¿ha habido un poquito? No sé. No ha habido lo que surja. Pero bueno, era justificado. Los inclusives, que está un poco. Los inclusives, ¿no? Sí. Ha puesto antes un. No, pero el inclusive. No, porque lo metí así de repente y no cortaba la conversación. No llega a lo. Exacto. Ni siquiera, yo no diría ni siquiera gag, tío. El largo sobre Congo sí que es un gag, pero el inclusive, joder. Inclusive es una palabra que. Es sacarle partido al reglamento, que diría yo, ¿no? Pero bueno, en fin, que eso. A la gente de Fórmula Fons. No creo que nadie llegue hasta aquí, como siempre. Nadie llega. Bueno, hay siempre algunos que lo consiguen, que son los héroes del podcast. Eso, el último boli está lleno de gente de. Pues yo no estoy loco. Porque dijimos que llegar hasta el final era de puto loco. Es verdad. Y pues siempre. Yo no estoy loco. Yo no decía, pues yo sí, la verdad. Y siempre ponemos. Pero siempre ponemos al final, como decimos, a ver, los que han llegado al final. ¿Qué ponemos en este? ¿Qué te parece que sea? Algo de Rusia, ¿no? Algo así de Rusia. ¿Algo de la Federación Rusa, por ejemplo? ¿Te parece bien? Que digan algo de cuál es. Soy menos favorito del mundo y por qué el ruso, ¿no? Que es un buen debate. Vale. O sea, yo te digo una cosa, a mí el himno de la Fórmula 1 me flipa. Pero no sabría elegir a nivel de epicidad entre el de la Fórmula 1 o el de Rusia. Bueno, momento de cerrar el bolidos. Es que el de la Fórmula 1 no. Me gusta porque sé que después hay una carrera de Fórmula 1. Sí. Pero si me los pones. Si me los pones en un contexto fuera de la competición. Que sí. No conozco la Fórmula 1. Te entiendo. ¿Me pones los dos himnos? Entiendo lo que quieres decir. ¿Tú cuál elegirías? Con el de Rusia. Pero es que. Esto te va a doler, pero. A mí, sí, mejor vete, ¿no? Porque a lo mejor. El himno de Rusia está bien, pero tampoco. Qué hijo puta, tío. Qué hijo puta. Bueno, ha vuelto. Colgarte una vez no me parece suficiente, perdona.
Está bien esto de la pantalla para mí entera. Yo creo que voy a poner formato este, me gusta, ¿eh? Y lo dejamos ahí fuera, ¿no? Parece bien. Algo más que ya dicho, Javier. Me gusta ese formato de yo las dos pantallas muy egocéntrico, ¿eh? Totalmente. Me flipa, ¿eh? Es increíble. No. Nada, pero totalmente. Espero que haya disfrutado el chat del último. Me gusta bastante más. Otros himnos, tío. Javier, que no te quiero colgar otra vez, que está muy feo. No, te lo digo así, totalmente, ¿eh? O sea, totalmente. Espero que la gente, o sea, a ver, gente de Fórmula Fonso en este caso. Perdónenle, no sabe lo taparon que. Taparon los oídos en este último minuto. Precaución. No, joder. Vamos a cerrar esto antes de que. Venga, vamos a cerrar esto. En las calles, Javier. Que te quiero mucho. Que te seguiré invitando a mi programa, incluso aunque tengas esa opinión tan equivocada. Ahí está, claro. Y tú invítame a tuyo. A mi programa, es increíble, tío. Bueno, venga, que sí. Que nos vemos, chavales. Adiós, gente de Javi FT14, que soy muy buena gente todos. Y los panas de Fórmula Fons. Los panas de Fórmula Fons también, ¿no? Por favor, un respeto. Vale. Un saludo. Venga, hasta luego. Adiós.